varios países, además de movimientos de población y líneas fronterizas, y que tampoco inicia ni acaba en estas fechas que, de las que estaremos hablando, que se han fijado convencionalmente para tratar de ponerle límites comprensibles a un fenómeno tremendamente complejo y que tampoco se reduce a lo racial como el término guerra de castas sugiere. Para comprenderlo mejor, hemos invitado a los académicos doctores Gabriel Aarón Macías Zapata, doctor Terry Ruchley y la doctora Marta Herminia Villalobos González, especialistas en el tema, a quienes damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el doctor Gabriel Aarón Macías Zapata, quien es profesor investigador del CIESAS Peninsular, obtuvo la licenciatura en Sociología en la Universidad de Aguascalientes, la maestría en Historia en el Colegio de Michoacán y el doctorado en Estudios Mesoamericanos en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus temas de investigación se centran en la historia regional en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Entre ellos está la formación histórica de la frontera México-Belice, la explotación forestal de la costa oriental de Yucatán, la colonización y la formación de la frontera marítima. Ha estudiado la guerra de castas y el proceso de desamortización entre la población indígena, así como el análisis del problema limítrofe entre los estados de la península de Yucatán, así como la historia urbana de Chetumal y su entorno forestal. En la actualidad investiga sobre la migración cubana de tránsito en Centroamérica y el crimen organizado en Quintana Roo. Entre sus publicaciones mencionaremos La península fracturada, conformación marítima, social y forestal del territorio federal de Quintana Roo, Guerra de encrucijada, rostros de la resistencia maya en tiempos aciagos, Península de Yucatán, 1847-1901, y coordinador del libro El vacío imaginario, geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe Oriental Mexicano. Además, es autor de temas más actuales, como ya hemos mencionado, y un artículo titulado Vigías del Oriente, frontera marítima, territorio insular y puertos en la costa oriental de Yucatán. Bienvenido, doctor. Le doy la palabra y comenzamos este foro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues agradezco a los organizadores de este foro dedicado a la conmemoración del 120 aniversario del final de la Guerra de Castas, dirigido a exponer y analizar las causas históricas del conflicto, su desarrollo y su trascendencia a nivel nacional e internacional. En mi caso, el doctor Felipe Ávila Espinosa, director general de INER, me solicitó exponer las políticas de desamortización impuestas por el Estado yucateco, al cual puedo agregar también al Estado nacional como uno de los principales factores que desataron el conflicto. Como se sabe, las causas de la guerra de castas obedecen a una serie de factores interrelacionados, como fueron el aumento de los costos de los servicios religiosos y que repercutió entre los mayas debido a que el poder político y social se sustentaba en cierta manera en el matrimonio. También estaba el constante reclamo por el cese del pago de obvenciones a los curas, la reducción de la contribución personal y los derechos de estola. Otro factor fue el temor de las élites mayas de perder sus privilegios concedidos durante la época colonial, asegurados a través de las repúblicas indígenas, además que enfrentaban el peligro de perder sus propiedades territoriales como consecuencia de la política liberal agraria que favoreció el crecimiento de la ganadería. También las tierras corporativas de los mayas macehuales enfrentaron los efectos de la desamortización, además de que el gobierno estableció impuestos a los terrenos baldíos y a las tierras cultivadas de los mayas. De esta manera, la desamortización como causa de la guerra ha sido analizada desde el inicio del conflicto en 1847, tal como lo hizo el autor del siglo XIX, Justo Sierra O'Reilly,
quien hizo notar la importancia de las leyes agrarias como un factor que provocó la sublevación. Posteriormente, a mediados del siglo XX, el historiador Howard Klein aseguró que el auge del cultivo de la caña de azúcar, que fue de 1825 a 1850, fue uno de los principales elementos que desencadenaron la guerra de castas. En su investigación, encontró que la plantación se extendió en la zona fronteriza, sobre todo en los partidos de Tecach, Puerto, Peto y Valladolid. Aquí lo podemos apreciar en el mapa. Y debido a que el espíritu empresarial de los productores de azúcar se distinguió por una producción extensiva, esta acción se reflejó en el aumento territorial de las haciendas, lo cual fue favorecido por la Ley de Colonización de 1825. Esta legislación dispuso la entrega de tierras baldías a quienes la solicitaran, siempre y cuando estuvieran ubicadas fuera de los ejidos de los pueblos y que no fueran propiedad privada. Sin embargo, los terrenos de las comunidades mayas, como suele suceder frecuentemente, eran confundidos, a veces de manera voluntaria, con los baldíos, motivo por el que muchos pueblos sufrieron el despojo de sus tierras. Al mismo tiempo, Klein afirmó que la enajenación de las tierras de los mayas tenía como objetivo paralelo obtener la mano de obra de los indígenas, tan necesaria para las labores relacionadas con la producción de la caña de azúcar. En años más recientes, el historiador Robert Patch reconoció que el origen de la sublevación no se debe a un único factor, en lo cual coincidimos. Sin embargo, también da un peso significativo a la interpretación agraria de Sierra O'Reilly y de Howard Klein. Por su parte, Robert Patch consultó varios archivos y acervos documentales a los que no tuvo acceso Klein, y en términos generales, Patch confirma la influencia que tuvo la desamortización en el estallido de la sublevación, sobre todo en las poblaciones del oriente, como Peto, Copelchen, Sotuta, Tecach, Valladolid, Tepich, Chichimilá y Tijosuco. Según el autor, entre 1843 y 1847, unas 800.000 hectáreas fueron denunciadas, de las cuales el 45% se encontraron ubicadas en los pueblos ya mencionados. Así pues, debido a que estos autores ya han profundizado en la problemática de la tenencia de la tierra como un factor que desató la sublevación, en mi caso, fijaré mi exposición en el destino que tuvo la desamortización durante el desarrollo de la guerra de castas, toda vez que el proyecto liberal agrario continuó vigente, a pesar de que ello podría alterar la paz entre los mayas que no tomaron las armas y que permanecieron bajo la jurisdicción del territorio que aún quedó bajo el dominio del gobierno yucateco, como eran los partidos de Mérida, Acanxec, Temax, Cunumá, Izamal, Tixcococ, Mutún, Valladolid, Tipul, Espita, Tizimín y Tecach. Esta jurisdicción está señalada en el mapa con una línea azul. Se puede distinguir fácilmente. Es necesario aclarar que el estado pacífico de estos mayas de ninguna manera significó que hayan permanecido impasibles e inalterables cuando se trataba de defender las tierras de sus pueblos. Al contrario, la mayoría puso en práctica una serie de estrategias para evitar que sus tierras fueran afectadas por la desamortización. Incluso, en varias ocasiones, algunos dieron muestras de descontento ante el peligro de perder sus tierras ante la voracidad de las haciendas. Además, conforme avanzaba la guerra, en diversos círculos de la sociedad yucateca, se advirtió sobre el peligro que ello significaba, al grado de considerar la probabilidad de que la agresiva implementación de la desamortización entre estos pueblos pacíficos podría ocasionar un levantamiento de estos indígenas. De esta manera, de acuerdo con lo que enseguida voy a exponer, puedo asegurar que el gobierno yucateco liberal sostuvo a lo largo de la guerra de castas una política agraria ambivalente, es decir, en ocasiones favorecía a las comunidades indígenas cuando ofrecían una tenaz resistencia por conservar sus tierras, reflejada en momentos de tensión mediante la protesta e incluso en actos de violencia. Por otra parte, el gobierno yucateco también se había comprometido a beneficiar a los hacendados que apostaban al cultivo del henequén mediante la entrega de terrenos baldíos con el objetivo de expandir la plantación del agave. En este contexto, es necesario resaltar que desde el inicio de la sublevación,
el gobierno fue consciente que el asunto de los impuestos civiles y eclesiásticos, así como el despojo de la tierra a los mayas, habían sido las causas principales de la rebelión. Tanto así que al año siguiente del levantamiento, en 1848, tuvo lugar el Tratado de Paz de Tzucacap. Así que, reunidos los representantes del gobierno con el líder maya Jacinto Pat, acordaron abolir las contribuciones personales, mientras que los derechos de bautismo y casamiento serían rebajados a 3 y 10 reales respectivamente. En cuanto a las tierras, a los mayas se les permitiría formar ranchos en los ejidos de los pueblos y en los terrenos baldíos, sin que por ello pagaran arrendamiento. Un aspecto muy importante del Tratado de Paz es que prohibió la enajenación de cualquier superficie de terreno baldío, es decir, que con ello quedaba detenido el proceso de desamortización. Otro elemento importante es que el acuerdo garantizó a los mayas el acceso a la tierra sin que se impusieran los límites señalados por las leyes, por lo que se traducía en una mayor disponibilidad del recurso. Al respecto, es necesario señalar que el 8 de octubre de 1844, antes del estallido de la guerra, el gobierno de Yucatán publicó una ley agraria que consideraba que los ejidos deberían de crecer en proporción al número de habitantes de cada pueblo. Es decir, aquellos que tuvieran más de 150 contribuyentes recibirían 4 leguas por cada punto cardinal, mientras que los que tuvieran menos de 150 contribuyentes recibirían la mitad, es decir, 1 legua y media. Haciendo un paréntesis, es necesario aclarar que esta ley no especificó bajo qué tipo de régimen de tenencia de la tierra debería de entregarse el ejido, ya sea comunal o privada, pero las referencias indican que la entrega siempre se hizo bajo la modalidad comunal. Cerramos el paréntesis y ahora, como producto del Tratado de Paz, la superficie de los ejidos ya no estaría condicionada al factor demográfico de los pueblos. Una vez que se dio a conocer el contenido del acuerdo de paz, recibió fuertes críticas debido a las amplias concesiones de tierras otorgadas a los mayas, incluyendo libre acceso a los terrenos baldíos. Para algunos hacendados, el costo de la paz resultaba muy caro, pues el desarrollo de sus unidades productivas se vería limitado al no disponer de mayor superficie. Sin embargo, el tratado no pudo llevarse a la práctica debido a que Jacinto Pat enfrentó la oposición de otro líder maya, igual de importante como era Cecilio Chi, quien rechazó mantener tratos con el enemigo, además de que emprendió un ataque militar en Maní y Tzucacap. Los siguientes tratados de paz de 1851 y 1853 ya no otorgaron amplias concesiones de tierras, sino que se garantizó a los mayas la restitución del terreno que ocupaban antes del estallido de la guerra y se les aseguró, como cualquier ciudadano, el beneficio de obtener la superficie concedida por la ley del 8 de octubre de 1844. Sin embargo, los mayas que aceptaron la paz, porque no todos la aceptaron, solamente fue una parte, establecieron sus pueblos en el suroriente de Campeche, lugar en donde organizaron un régimen de gobierno autónomo, lo que les permitió sostener el régimen comunal de acceso a la tierra, motivo por el que las leyes de desamortización no surtieron efecto en estos poblados. En el mapa aparecen en un círculo señalado en verde. Aquí se establecieron los mayas pacificados y debido a su estado de autonomía que tuvieron durante toda la guerra de castas, la desamortización no llegó a sus tierras porque las autoridades no estaban presentes ahí. Bueno, mientras tanto, y por lo que respecta a los mayas pacíficos que quedaron bajo la jurisdicción del gobierno yucateco, señalados en el mapa en las líneas azules, aún tuvieron que enfrentar la amenaza de la desamortización de sus tierras. Con el objetivo de aliviar la tensión entre los mayas y los hacendados, el gobierno propuso que los ejidos de los pueblos procedieran a su medición, lo que a su vez serviría para separar las tierras de los indígenas con respecto a los terrenos baldíos. Sin embargo, la ley del 8 de octubre, numerosos pueblos alegaban que su estado de pobreza no les permitía reunir el dinero suficiente para pagar el deslinde,
pero a su vez se oponían a que los hacendados denunciaran terrenos baldíos cercanos al poblado, debido a que aún no se tenía la certeza si en verdad se trataba de tierras baldías. No obstante, en medio de la confusión, los indígenas aprovechaban la situación para expandir sus cultivos sobre estos terrenos. Entonces, más bien parecía una estrategia también para tener acceso a los terrenos baldíos que estaban a un lado de sus poblados, ¿no? Como era de esperar, esta situación dio lugar a numerosos enfrentamientos entre los mayas y los propietarios, acciones que se manifestaron en los tribunales y cuyos veredictos a veces eran a favor y a veces en contra de los pueblos mayas. Además, hubo ocasiones en que los indígenas se presentaban para impedir el deslinde de los terrenos y la ocupación de parte de los hacendados. Por lo que respecta a las autoridades y con el objetivo de evitar que los ánimos se desbordaran, el gobierno de Yucatán adoptó una política agraria ambivalente dirigida a administrar el proceso de desamortización de tal manera que la paz entre los mayas no fuese alterada por el despojo agresivo de sus tierras, pero al mismo tiempo, y según lo permitieran las circunstancias, también trataría de impulsar la cesión de baldíos para las haciendas. De esta manera, el Estado de Yucatán dictó una serie de decretos que favorecían a los indígenas en la conservación de sus tierras. Por ejemplo, el decreto del 30 de abril de 1861 prohibió la enajenación de los terrenos baldíos que estuvieran ubicados a menos de 3 leguas de los pueblos mayas, esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de los indígenas de contar con una superficie de reserva de tierras para expandir la siembra de acuerdo con las exigencias de la agricultura rotativa y a su vez para impedir que los hacendados agregaran estos terrenos a sus haciendas. En el mismo sentido, el decreto del 9 de abril de 1862 otorgó al gobernador amplias facultades para suspender la enajenación de terrenos baldíos en caso de que los pueblos afectados presentaran una fuerte resistencia al deslinde. Además, daba preferencia a los mayas para disponer de estos baldíos, ya que prohibía la entrega de estos terrenos a los hacendados en caso de que los pueblos no hubiesen completado la superficie que les correspondía como ejido. Sin embargo, en abril, ya después de un tiempo de aplicarse estas leyes, en abril de 1870, el juez de distrito de Yucatán, Diego Peniche, se dirigió al ministro federal de la Secretaría de Fomento, Blas Valcarcel, para resolver sobre la legalidad de aplicar o no la ley yucateca del 8 de octubre de 1844, ya que, de acuerdo con la Constitución de 1857, la propiedad de los terrenos baldíos había sido declarada a favor de la Federación, motivo por el cual el Estado de Yucatán era incompetente para legislar sobre los terrenos baldíos. También consideró que la extensión de 4 leguas cuadradas otorgada por la ley yucateca era excesiva y en todo caso sostuvo que a los pueblos solo se tendría que conceder 1 legua cuadrada y que se destinaría para el fondo legal, es decir, para el uso público y vivienda de los habitantes, mientras que el resto, las 3 leguas sobrantes, deberían de quedar como terrenos baldíos. Poco después, la Federación respondió con el decreto del 24 de mayo de 1870, el cual tomó al pie de la letra las indicaciones del juez Peniche, motivo por el que los pueblos mayas, que ya habían deslindado su ejido, de pronto se encontraron con la novedad de que la superficie para la agricultura, es decir, las 3 leguas cuadradas, habían sido catalogadas como terreno baldío. En adelante, en caso de intentar recuperar estas tierras, los indígenas tendrían que efectuar el trámite como cualquier otro denunciante de baldíos para luego adquirirlas en propiedad privada. Sin embargo, al darse a conocer el nuevo decreto, algunos propietarios se apresuraron a denunciar los terrenos comprendidos en los ejidos, motivo por el que obtuvieron ventaja sobre los habitantes de los pueblos, ya que al presentarse como primeros denunciantes les daba la preferencia para obtener el terreno ante cualquier otro denunciante posterior. Otro efecto de la nueva disposición fue que con ello quedaban derogados todos los decretos yucatecos que daban amplias facultades al gobernador de Yucatán para detener la desamortización cuando sí fuese necesario para mantener la paz entre los mayas. De esta manera, la voracidad de los hacendados comenzó a crear descontento entre algunos pueblos mayas
como fue el caso de Semul, comunidad que perdió parte de su anterior ejido para pasar a formar parte de la hacienda Sijeloc. En otra ocasión, los mayas de Cholul denunciaron a Pedro Cárdenas por haber denunciado un terreno perteneciente a su ejido y haber despojado de sus milpas a varios de sus habitantes. Por otra parte, los mayas de Timucuy solicitaron al gobernador un amparo para evitar el denuncio de sus tierras, a lo que el funcionario se negó por no ser de su competencia. Al poco tiempo, los mayas de Timucuy recibieron la noticia de que el propietario de la hacienda Santa María se encontraba realizando el deslinde de sus tierras. De inmediato, los indígenas se dieron la tarea de destruir las mojoneras que señalaban el terreno denunciado, además de levantar trincheras para vigilar sus tierras, pues de antemano tuvieron un enfrentamiento armado con sirvientes de la hacienda. El caso que más alarmó al gobierno de Yucatán fue el de los terrenos baldíos aledaños al abrevadero Yasquich, localizados a solo 29 kilómetros de Mérida, la capital. En este caso, el hacendado Manuel Peón denunció aquellos terrenos, a lo que se opusieron los mayas de Papacal, Noluch, San Matías y los vecinos del barrio de Santiago, ubicado en Mérida. Los indígenas alegaban que ellos poseían esas tierras por haberlas sembrado durante varios años atrás, alegato que fue desechado por los jueces. Una vez que el hacendado terminó el deslinde, los mayas destruyeron las mojoneras, acto que fue considerado como un delito grave. Luego de varios intentos para detener a los culpables, varios soldados se trasladaron a San Matías para aprenderlos. Antes de llegar al pueblo, fueron atacados con escopetas, en cuyo enfrentamiento murió un sargento de la tropa. Cuando al fin lograron ingresar a San Matías, se dieron cuenta que los hombres habían huido hacia el monte, lugar en donde tenían una ventaja estratégica ante cualquier ofensiva del gobierno. Estos hechos alarmaron a las autoridades y procedieron a retirar la tropa, y bajo la promesa de anular los cargos, los ánimos se calmaron y los indígenas regresaron al poblado. Ante esta situación, el gobernador Manuel Cirerol solicitó la derogación del decreto del 24 de mayo de 1870, a lo que el gobierno federal respondió con la ley del 10 de diciembre de 1870, la cual restauraba a los pueblos las 4 leguas cuadradas, pero bajo la condición de que el ejido debería de dividirse en lotes individuales. Es decir, esto acababa con las tierras corporativas, con las tierras comunales, y a su vez estos lotes serían entregados a los mayas bajo el régimen de la propiedad privada. Es decir, con ello se cumplía con la desamortización, pero desde abajo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus anteriores tierras comunales. Aquí tenemos el caso de la medición del ejido de Muchupí. Así es como quedaban las tierras comunales divididas en pequeños lotes de propiedad privada. Bueno, sin embargo, muchos pueblos se negaron a deslindar sus ejidos. En ocasiones, esto se debía a la estrategia de los mayas de impedir la denuncia de las tierras cercanas a sus pueblos bajo el argumento de que aún no se sabía si eran baldíos, pero mientras ellos los seguían cultivando para su beneficio. En otras ocasiones se negaban a notificar el ejido, alegando que la propiedad privada de la tierra era contraria al sistema de agricultura rotativa que practicaban. Otras veces señalaban que carecían del recurso para pagar el deslinde. Y por obvias razones, esta situación dio lugar otra vez a continuos enfrentamientos con los hacendados, motivo por el cual el gobierno de Yucatán se vio en la necesidad de revivir aquellos decretos yucatecos que el gobierno federal había derogado, como fue el del 11 de abril de 1861, el cual daba amplias facultades al gobernador de Yucatán para detener los denuncios en caso de que los pueblos presentaran resistencia. Sí, pues, gracias. En otros casos, algunos pueblos no tuvieron inconveniente en notificar sus ejidos para repartirlos en propiedad privada, como fueron Timucuy, Motul, Zacalún, Humán, Ucú, Tetis, Mococha, Chablecal, Cacalchen, Ustunich, Orcuscap, entre otros, la mayoría de ellos ubicados en la zona nequenera. No cabe duda que muchas de estas parcelas posteriormente pasaron a manos de los hacendados mediante contratos de compra y venta, mientras que, al contrario,
otros asentamientos indígenas ubicados en la zona maicera lograron mantener sus tierras bajo el régimen comunal. De esta manera, la política ambivalente del Estado yucateco había logrado el doble objetivo de mantener la paz entre los indígenas que quedaron bajo su potestad, a la vez que creó las condiciones para beneficiar el desarrollo de las haciendas enequeneras. Pues hasta aquí llega mi exposición y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Parece que apenas iba entrando en materia cuando... Bueno, lo que pasa es que es un tema muy amplio y el tiempo, pero podemos ampliar quizás con algunos comentarios. Comentarios que haremos al final y que seguramente a partir de su exposición se van a generar. Bien, ahora voy a dar la palabra a la doctora Marta Herminia Villalobos González. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Historia por el Colegio de Michoacán y doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Es profesora investigadora de Ciesas Peninsular y es maestra de asignatura en la Universidad de Quintana Roo. Ha participado en diferentes proyectos colectivos como Religión y Sociedad en el Sureste de México, Ciudades y Poblaciones de Quintana Roo, Tenencia de la Tierra Indígena en Yucatán, y ha obtenido reconocimientos por sus trabajos como el Premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el INAH en 2003, y mención honorífica en el 10º Premio Banamex, Atanasio Sarabia de Historia Regional Mexicana. Entre sus publicaciones están Imaginar a la Nación, Forjar Autonomía, Sociedad y Posguerra en el Territorio de Quintana Roo, 1887-1927, publicado por el Ciesas apenas, ese es un hijito recién nacido, ¿verdad, doctora?, este año, y El Bosque Sitiado, Asaltos Armados, Concesiones Forestales y Estrategias de Resistencia durante la Guerra de Castas, publicado por el Ciesas, con el INAH y la editorial Porrúa en 2006. Cedo la palabra a la doctora Villalobos González. Muchas gracias. Muchas gracias, Aliber, por la invitación. Es un gusto participar en este foro. Y pues, voy a dar inicio. En mi caso, yo voy a abordar básicamente lo que es la resistencia, en este caso el papel del territorio en esta resistencia indígena durante la guerra llamada Guerra de Castas. Algunos estudios sobre la Guerra de Castas han abordado el papel de la resistencia de los mayas de Chan Santa Cruz, y en este aspecto se han enfocado el papel que jugó la Cruz Parlante, por ejemplo, así también como el sistema de organización militar que se estableció en los pueblos indígenas y que permitió sostener un ejército permanente con el cual fue posible resistir y mantener su rebeldía por más de 50 años. A diferencia de otros movimientos campesinos ocurridos a lo largo del siglo XIX, los mayas de Chan Santa Cruz lograron sostener una absoluta y plena autonomía frente al Estado mexicano, así como demostrar una alta capacidad para afrontar a las fuerzas militares. Pero la respuesta de este hecho también la encontramos en la relación que los mayas sostuvieron precisamente con el exterior, especialmente con los ingleses de Honduras británicas, así como su inserción al mercado mundial de las materias primas. Los indígenas supieron adaptarse a la demanda que el mercado mundial requería de los recursos forestales, así como responder a las condiciones que imponían. Y fueron estas condiciones las que precisamente permitieron a los mayas de Santa Cruz lograr sostenerse por tanto tiempo como un grupo social independiente, pero de ninguna manera como un grupo aislado. Pero para explicar este aspecto hay que señalar
que el factor decisivo fue la asimilación que los sublevados asumieron con respecto al valor comercial de los recursos naturales contenidos en la selva que se encontraron bajo su dominio. Esto, a diferencia del uso tradicional que se le daba al llamado monte, donde los mayas llevaban a cabo la tradicional milpa, realizaban la cacería, le permitía la recolección de frutas, hierbas medicinales, así como fuente de materiales para la construcción de sus viviendas. De esta forma fue como el bosque de las selvas del oriente y sur de la península se convierte en un factor decisivo para la sociedad indígena, al reclamar y ejercer un dominio sobre estos espacios que fueron integrados como parte de lo que llamamos territorialidad. Un territorio que además traspasó los límites de los mismos pueblos y de las tierras de labor agrícola, debido a que se incluyeron las tierras no ocupadas y muchas de ellas fuera del ámbito cotidiano de los indígenas, como eran las costas y los pantanos, donde se reproducía precisamente el palo de tinte y que pasó a formar parte del dominio de los mayas. Desde esta perspectiva podemos señalar que en la resistencia de los mayas de Santa Cruz fue fundamental el papel del control de la territorialidad. De manera que, si enlazamos el territorio y los ciclos de explotación de los productos forestales como fueron el palo de tinte y el chicle, podemos ver también cómo este espacio se fue configurando y transformando en respuesta a la demanda de las materias primas. Sin embargo, a pesar de que esta territorialidad estuvo sujeta a los caprichos del mercado internacional, los mayas lograron mantener el dominio y el control de los recursos forestales y de las tierras. Este hecho resultó fundamental para la sociedad indígena y en gran medida garantizó la autonomía de los mayas de Chan Santa Cruz por más de 5 décadas. Es importante señalar cómo poco después del levantamiento indígena, en 1847, la colonia de Honduras Británica, actualmente lo que conocemos como Belice, comenzó a enfrentar el declive del ciclo de la explotación de la caoba. Comenzando a partir de este momento a decaer drásticamente. Aquí tenemos de registrar en 1847, cuando se da el inicio de la Guerra de Castas, las cifras de exportación de los británicos, de Honduras británicas, señalaban 14 millones de pies cúbicos de caoba, lo que se puede considerar como la mayor cantidad de madera exportada por la colonia. En contraste con lo reportado en 1870, cuando se daba la salida de tan solo 1 millón de pies de caoba. La razón fundamental en el descenso en las exportaciones de esta madera se debió a la deforestación que presentaba gran parte de los bosques del territorio inglés como consecuencia de la tala inmoderada. En este contexto, el levantamiento armado en Yucatán pues cobra especial importancia debido a que abre la posibilidad a los británicos para avanzar sobre las reservas que se encontraban más allá del río Hondo, sobre las tierras ocupadas por los mayas de Chan Santa Cruz. La presencia de los taladores sobre los bosques en poder de los indígenas se incrementó sobre todo a mediados de la década de 1860, a raíz del inicio de la demanda de palo de tinte en el mercado mundial. Esto debido a que Honduras Británicas también enfrentaba el agotamiento de los mantos de tinte, debido a la explotación de la tintoria llevada a cabo durante los siglos XVII y XVIII. Por esta razón, a partir de 1870, cuando se intensifica este ciclo, la demanda de palo de tinte, pues
las casas comerciales de Honduras británicas buscan estrechar relaciones con los indígenas de Chan Santa Cruz, de manera que las reservas de palo de tinte del oriente y sur de la península de Yucatán representaron un fuerte aliciente para los británicos ante la demanda que presentaba el palo de tinta. En cambio, para los indígenas, esto significó un elemento económico de intercambio con el cual se aseguró el abasto de mercancías y productos indispensables para sostener su autonomía, como las armas, pertrechos, machetes, mantas, entre otros productos manufacturados. De manera que, como consecuencia del auge en la explotación del palo tinte, además de ocupar la parte central de lo que hoy es Quintana Roo, los mayas ampliaron su territorio reclamando las zonas costeras y pantanosas donde se reproducía la tinta y cuyos nichos se localizaban sobre la costa oriental de la península, incluyendo la Bahía de la Ascensión, la Bahía de Chetumal, además de la parte que bordea la Laguna de Bacalar y las márgenes del río Moro. ¿Me pueden mostrar el aquí? En este mapa se puede apreciar más claramente cuál era el área que ocupaban los mayas de Chan Santa Cruz. Los demás son otros grupos que se fueron separando de los mayas de Santa Cruz. Y aquí podemos apreciar más claramente cómo se controló, pues, básicamente la Bahía de la Ascensión, toda esta región, ¿sí?, donde se explotaba el palo de tinta. Eso dio como resultado el inicio de una constante lucha entre los indígenas y las casas comerciales británicas, caracterizada por una constante disputa entre los mayas por imponer sus derechos territoriales frente a los ingleses de Honduras británica, negociaciones que tuvieron como resultado los contratos anuales de los bosques a cambio de rentas y mercancías, un sistema que perduró hasta finales del siglo XIX. El control de este extenso territorio por parte de los mayas no resultó una tarea sencilla. Había que mantener vigilada toda la región ante cualquier posible agresión, así como supervisar las áreas de explotación que se encontraban fuera del ámbito cotidiano de los indígenas. Labor que se logró mantener bajo control debido a que cada pueblo sujeto a Santa Cruz tuvo bajo su responsabilidad la vigilancia de la parte de bosque que estaba bajo su jurisdicción, así como por la labor desempeñada por las compañías militares, quienes se encargaron de resguardar la frontera con Yucatán. El gobierno porfirista, preocupado por la autonomía de los indígenas y ante el temor que los ingleses fueran a invadir aquellos bosques, trató de romper con las relaciones entre los mayas e ingleses, implementando la estrategia de llevar a cabo la ocupación de las tierras en poder de los rebeldes mediante el otorgamiento de concesiones forestales a empresarios mexicanos. Es así como en noviembre de 1887 se otorga la primera concesión sobre estas tierras al empresario campechano Felipe Ibarra Otón. La concesión comprendió, cito, todos los terrenos baldíos del oriente y sur de la península. Contrato que además lo facultó para que en un plazo de 10 años pudiera explotar los árboles que en estos amplios bosques se encontraban. Esto bajo la condición de que las explotaciones debían de comenzar a efectuarse a más tardar al año de haberse firmado el contrato. La tarea para Ibarra Otón no fue nada fácil, pues el dominio que los indígenas de Santa Cruz ejercieron sobre el territorio impidió cualquier actividad. Así tenemos que fue Felipe Ibarra Otón, en 1892, se fue forzado a cancelar la concesión. Y ¿me pueden poner el siguiente mapa, por favor? Una concesión que después fue repartida entre
Faustino Martínez, Manuel Sierra Méndez. Bueno, después también empecé la compañía Stanford. Pues Felipe Olvarra Ortón no logró ejercer ninguna actividad. Manuel Sierra Méndez tampoco. Sin embargo, bueno, pero el gobierno mexicano buscó que estas concesiones funcionaran como marcadores de soberanía frente a los británicos y a los indígenas. Además, que a través de estas empresas esperaba arrebatar los bosques e introducir el anhelado progreso y la colonización de la región. Sin embargo, la fuerte presencia de los indígenas, así como el férreo control de los mayas de Santa Cruz, pues solo permitió a las concesiones establecer sus operaciones sobre aquellas zonas que se encontraban fuera del control de los indígenas, la cual se extendía a partir del punto conocido como la Maroma, en la costa oriental de la península, prolongándose hasta Cabo Catoche, una situación que se mantuvo hasta la entrada del ejército mexicano a finales del siglo XIX. A ver, la Maroma se encuentra un poquito, esta playa del Carmen, un poquito al norte, básicamente donde está Playa del Carmen, ahí está la Maroma, y bueno, de la Maroma hacia Cabo Catoche, que es al norte, donde actualmente bueno, está el Holbosch, esa fue la zona que los mayas de Santa Cruz ya no controlaban, y es precisamente donde se establecieron la concesión, lo que conocida como la de Faustino Martínez y el Cuyo. Entonces esas fueron prácticamente las áreas de explotación que lograron explotarse durante estos años. En este contexto, cuando los mayas de Chan Santa Cruz, ante las disputas por el control y el manejo de los recursos forestales, origina una serie de fracturas al interior del grupo. Una división que llevó al enfrentamiento, ocasionando el debilitamiento de las mismas fuerzas rebeldes. Circunstancias que ante la entrada del ejército mexicano sobre las selvas del oriente y sur de la península facilitaron para que en 1901 se llevara a cabo, sin mayor resistencia, por la toma y la ocupación de Chan Santa Cruz por parte de las fuerzas militares, iniciando con ello el llamado periodo de la pacificación y de sometimiento de los mayas rebeldes. Un proceso bastante complejo debido a que no se logró en realidad someter a los indígenas, quienes continuaron manteniendo la resistencia. Además, el proyecto para el nuevo territorio federal de Quintana Roo en la práctica no contempló la participación de la población indígena, quedando excluidas. Así, mientras el gobierno federal repartía nuevas concesiones de bosque entre los empresarios y políticos mexicanos, bueno, antes de pasar al siguiente mapa, aquí vemos que básicamente las concesiones ocuparon las costas, ¿sí? La explotación un poco al norte, bueno, se internaron un poco más hacia el interior de la península. Pero durante estos años las concesiones, bueno, se quedaron sobre las áreas de explotación de palo de tinte sin penetrar al interior de la península. ¿Pueden cambiar el mapa, por favor? En 1902, aquí vemos cómo toda la serie de concesiones que entrega Porfirio Díaz. Y pero cabe aclarar que las concesiones que van a quedar sobre el interior no, en realidad no funcionan, no logran funcionar. Yo te voy a explicar. Entonces, el gobierno federal reparte las concesiones y mientras tanto,
Los mayas se replegan hacia la región central del actual estado de Quintana Roo, en donde continuaron resistiendo. Este momento coincide con el fin del ciclo comercial del palo de tinte y el inicio del ciclo del chicle. Este cambio repercutió en la territorialidad de los mayas, debido a que antes reclamaban los pantanos y zonas anegadas donde se desarrollaba la cultura. Ahora, el árbol del chico zapote, el cual se distribuía en la mayor parte del bosque, especialmente en la región central en la que los mayas encontraron albergue. Los mayas integran a este nuevo producto forestal dentro de su territorialidad e imponiendo su dominio. De manera que los mayas, aún bajo la presencia del ejército, continuaron ejerciendo un estricto control sobre el territorio, imponiendo sus reglas para el acceso a la explotación del chicle en sus terrenos. Un reclamo que en muchas ocasiones tomó tintes de violencia cuando los forasteros invadían su territorio en busca del chico zapote. La situación descrita en los informes sobre estos hechos está impregnada de constantes asaltos de los mayas a los campamentos en los que incluso algunos chicleros perdieron la vida en manos de los indígenas. En 1909, la Secretaría de Gobernación reconocía que los ataques de los mayas aún constituían uno de los problemas latentes que enfrentaban las compañías forestales instaladas en el centro del territorio federal de Quintana Roo. Pero es hasta junio de 1915 cuando el gobierno federal admitió la imposibilidad de mantener una vigilancia permanente que evitara los continuos ataques de los indígenas a los atochicleros. Por esta razón, el general Salvador Alvarado, en nombre de la Revolución Constitucionalista y bajo las órdenes del presidente Venustiano Carranza, procedió a devolver a los mayas el poblado de Chan Santa Cruz, y del cual habían sido despojados en 1901 con la entrada del ejército. Además, prometió garantizar a cada pueblo el uso de tierras para cultivo. 3 años después, el gobierno carrancista reconoció al cacicazgo de General Francisco May el derecho para explotar 20.000 hectáreas de bosque, libres de pago de arrendamiento y de cualquier otro tipo de gravamen. Poco después, el gobierno federal también otorga una porción de bosque al general Juan Bautista Vega de Mullil para llevar a cabo la explotación del látex. Fue así como los mayas se concentraron en el centro del territorio de Quintana Roo, mientras que el resto de las concesiones otorgadas a los mestizos se concentraron sobre el norte y el sur del territorio federal, pudiendo continuar sin obstáculos con la explotación del chicle. De esta manera, la acción de otorgar tierras y bosques a los mayas obedeció a la estrategia de resolver el conflicto entre los indígenas y las compañías forestales, esto con la finalidad de mantener la tranquilidad de una zona de la República, pues donde los aires de la convulsiva revolución no habían arribado. Pero esta también relativa paz fue efímera. Conforme se incrementó la demanda del chicle en el mercado norteamericano, los problemas para los indígenas por los bosques también fueron en aumento. La falta de un reconocimiento legal que amparara la concesión otorgada por el gobierno carrancista, así como la falta de deslinde de las tierras, fueron causa por la que se diera una serie de enfrentamientos entre los mayas y los explotadores del chicle, quienes invadían los bosques de los indígenas año con año, atraídos por la abundancia del chico zapote. El descontento de los indígenas por causa de las invasiones de sus bosques pronto se generalizó, situación que fue aprovechada por el general Ciro, gobernador del territorio en 1928, quien vio la oportunidad para introducir las instituciones nacionales
como la reforma agraria, la escuela y el municipio. Y con ello incorporar a los mayas al Estado Nacional. Desde el punto de vista de Ciro, esta medida era imprescindible y urgente, pues la población indígena se había mantenido prácticamente al margen de la autoridad, una situación que había generado, cito, una especie de Estado dentro del Estado Nacional. Situación que no podía ya admitirse, ni mucho menos prolongarse por más tiempo. Tampoco era posible permitir que los mayas continuaran sosteniendo la autonomía con respecto al gobierno y a las instituciones nacionales. ¿Me pueden poner el siguiente mapa? Bueno, estos son unos portadores. Aquí está. Bueno, parece, no sé si se puede apreciar. La parte, bueno, lo que señala la letra A, B y C son las áreas que explotaban los mayas. Uno, el A es el del grupo del general May, el C de Sostenes Mendoza y el B es del general Vega. Y prácticamente lo que quiero resaltar, aunque no se aprecia mucho en este mapa, creo, es que queda toda el área central fuera de la explotación o de concesiones. Sí, los mayas logran más o menos ahí empezar a controlar esa área, toda esa área. Los mayas no. Esto es en el 27. En el 28 es cuando Ciurob decide poner fin a esta autonomía y a esta situación que prevalecía. Entonces, como producto de las acciones en que se implementaron aquellos bosques que durante el gobierno carrancista sirvieron de instrumento para negociar la paz con los mayas de la región, ahora el gobierno los reclamaba para ejercer la soberanía y hacer valer su autoridad ante una población recalcitrante a todo dominio gubernamental. Esta situación pues, se refleja intensamente en 1928, cuando la Federación y el gobierno del territorio asumieron el derecho sobre los bosques y las tierras ocupadas por la población indígena. Para tal efecto, Ciuró enfrentó el reto que implicaba arrebatar a los mayas el derecho sobre los bosques y las tierras a los indígenas, implementando así la visión emanada de la revolución, misma que consideró a dichos recursos como propiedad de la nación. En los hechos, el gobierno federal comenzó a demostrar su capacidad para ejercer el derecho sobre las tierras y los bosques, situación que se reflejó a partir de la temporada de chicle de 1929. En esta ocasión, los indígenas se quedaron sin la posibilidad de acceder a los bosques que habitaban. La Secretaría de Fomento otorgó permisos para lo que concesionarios ajenos a las poblaciones indígenas efectuaran la actividad forestal en los terrenos de los mayas. Finalmente, los mayas fueron obligados a reconocer al Estado mexicano y aceptar la entrada de las instituciones nacionales. Los mayas debieron solicitar sus tierras en ejido, pero lo hicieron planteando la necesidad de contar con los bosques suficientes para la actividad forestal y la sobrevivencia de los pueblos mayas. Solo de manera que en septiembre de 1929, Ciuró reconoció de manera provisional una superficie por 40.000 hectáreas que entregó a 15 pueblos bajo el título de reservaciones. El gobernador aclaró que adoptó este término únicamente porque la extensión que se consideró necesaria para dotar a cada indígena fue de 258 hectáreas por parcela, y la cual era mayor a lo que marcaban las leyes para un ejido. De modo que los mayas finalmente aceptaron que para mantener el territorio tenían que acudir al reconocimiento del Estado. Pero lo cierto es que también la autoridad federal tuvo que considerar la territorialidad de los indígenas
en las que estaba integrado el bosque, al grado que ello significó modificar la orientación del reparto agrario, pero bajo la figura del ejido forestal, para lo cual la Secretaría de la Reforma Agraria determinó finalmente dotar a cada campesino de una parcela de 420 hectáreas. O campesinos. Y concluyo señalando, finalmente los mayas, después de tanta de resistir, se vieron obligados a reconocer y a negociar con el Estado mexicano y aceptar las instituciones. Sin embargo, no todas las derrotas, en este caso, se pierden. Y vemos cómo, en este caso, pues, lograron mantener y controlar su territorio. Gracias. Excelente, doctora. Qué bien que hace esa precisión, porque pareciera que todo había sido pérdida, pero bueno, faltaban algunos años y todavía mucho trabajo entre el gobierno y la posición de los mayas, su declaración sobre la posición respecto de estas disposiciones para lograr algo. Excelente saberlo. Muy bien, ahora vamos a dar paso a la participación del doctor Terry Rutchley, quien se ha dedicado 30 años al estudio de la historia, enfocando mucho de sus esfuerzos a la investigación al sureste de México, especialmente a la Guerra de Castas. Recibió el doctorado en la Universidad de Houston en 1992 y antes de jubilarse en 2016, trabajó como catedrático de Historia de la Universidad de Oklahoma. Actualmente se dedica a las traducciones y a sus propias investigaciones. Acaba de completar el manuscrito sobre la historia de Centroamérica y se encuentra trabajando sobre una historia comprensiva del Caribe. Antes de la pandemia, el doctor Rugeley dividía su tiempo entre sus hogares de Arkadelphia, Arkansas y Mérida, Yucatán. Pero el viaje internacional ante la presente situación de la pandemia ha sido extraordinariamente riesgoso. Y nos dice, es probable que su casa en México reclame prontamente su atención. Entre las numerosas publicaciones del doctor, podemos destacar las siguientes. The River People in Flood Time, The Civil Wars in Tabasco, Spoiler of Empires, por la Universidad de Stanford Press en 2014. Ventana de Sassi, Otras miradas de la Guerra de Castas, coeditado con Jorge Canto por la Universidad del Oriente en 2013. De Milagros y Sabios, Religión y Culturas Populares en el Sureste de México, 1800-1876. Rebellion Now and Forever, Mayas, Hispanics and Caste War Violence in Yucatán, 1800-1880, por la Universidad de Stanford en el 2009. Maya Wars, Ethnographic Accounts from 19th Century Yucatán, Norman, por la Universidad de Oklahoma, en el 2001. Muchas gracias por haber aceptado su participación, doctor. Le cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar con estos dos investigadores tan involucrados. Es auténticamente un honor. Si puedo pedir la página titular de mi PowerPoint, por favor. Ándale. Ok, muchas gracias. Hace 174 años, los habitantes mayas del pueblo de Tepic, en el este de Yucatán, se sublevaron, resultando en la muerte de algunos vecinos, la destrucción de casas y pánico general por parte de la población hispanohablante. Pocos sospechaban los alzados que en este momento
en el que agarraron sus machetes y anticuados mosquetes, sus acciones iban a poner en movimiento una cadena de eventos que redefinirían el sureste, es decir, la guerra de castas. Segunda imagen. Portland. Efectiva de sus esperanzas y las amargas frustraciones que motivaron esos intentos. El origen de la guerra de castas ya no parece tan misterioso. Now, en esta ocasión, evito reproducir la explicación comprensiva que nos dio el doctor Macías Zapata. En esta ponencia, quisiera dirigir nuestra mirada hacia afuera, en espera de ensanchar nuestro entendimiento de la guerra desde una perspectiva más regional. Vista así, la guerra era parte de una gran desestabilización del sureste, una infiereza conectando Yucatán, Tabasco, Chiapas, los países de Centroamérica. Exploro un aspecto específico de esa desestabilización hoy, el caso de Yucatán, Tabasco, dos hermanas repúblicas, tal vez, pero en este caso, hermanadas en desastre. Right, una breve comparación señala no solo las diferencias, sino también semejanzas esenciales entre estas dos provincias. Yucatán y Tabasco nos recuerdan de ese concepto confiable de las novelas románticas, gemelos separados por piratas en el momento de nacer, crecidos en formas tan diferentes, pero al mismo tiempo más idénticos que sospechaban y con poco entendimiento uno del otro. Empecemos con las dos diferencias básicas. Primera, mientras que Yucatán era notable por su homogeneidad indígena maya, la geografía de Tabasco se prestó a una diversidad indígena. Chontal, Chontalpaneco, Soque, Nahuatl, Maya y Lacandón. Segundo, las haciendas comerciales, principalmente de maíz y los cultivadores de cacao. Y en honor de ellos, llevaba mi corbata de mazorcas de cacao, gracias a Pineda Cobalín. Al mismo tiempo, en 1821, las dos sociedades lidiaron contra la misma maraña tristemente familiar de problemas postcoloniales. El México independiente había internalizado todas las jerarquías y barreras étnicas del Imperio Español, una realidad excepcionalmente evidente en el sureste, con su economía estancada y su presencia maya abrumadora. Asimismo, los diversos lugares del sureste encontraron cierta ventaja, junto con una maldición igualmente poderosa, en su aislamiento geográfico. Era accesible desde afuera solo por el mar, y en el caso de Tabasco, los temperamentales ríos ofrecían la única forma de transporte interno. La gente que mandaba en Yucatán y Tabasco mantenían ciertos enlaces, ya sea por parentesco, por comercio o por valores compartidos. Por ejemplo, el Seminario de Mérida, junto con los posteriores institutos literarios de allá y de Campeche, educaron a los niños de familias tabasqueñas pudientes, así propelando un clima regional de ideas y opiniones compartidas. Pero más que cualquier otra dinámica, compartían un resentimiento contra el gobierno federal de México, el cual percibían como frío, remoto e interesado principalmente en resolver sus propios dilemas. Otra similitud es que esas dos provincias tenían fronteras con países o estados al sur, Belice, Guatemala, Chiapas, y la porosidad de las fronteras permitía un comercio tan brioso como ilícito, así facilitando el movimiento de las armas, del contrabando y de los revoltosos que tanto alimentaron los interminables desmanes de los enemigos. Ahora, la desestabilización comenzó casi inmediatamente, cuando ciertos miembros de la clase pudiente suroriental se enemistaron con el gobierno de México. Abanderaron la causa de algo que llamaron el federalismo, es decir, una confederación de estados autónomos.
y lo hicieron con un fervor tal vez hoy día nos elude nuestra comprensión. Poco de extrañar que esta nueva política fe atrajo la lealtad del hacendado paseando por sus jardines o del hombre de bien sorbiendo su chocolate en la loja del centro. A estos señores la ascendencia social les sentaba bien y no se sentía inclinados a excambiarlo por un papel menor. Próxima imagen. La gran pelea entre las dos filosofías políticas, el patriarca provinciano frente a las compulsiones de la capital, estalló a fines de 1829, cuando el general Anastasio Bustamante, a la izquierda, derrocó al presidente Vicente Guerrero, populista famoso o notorio por sus rasgos afroindígenas y su tendencia de masacrar la lengua castellana. Si no me equivoco, náhuatl era su lengua natal y pasó toda su vida diciendo cosas como estómago en lugar de estómago, invitando las burlas de gente de clase como Bustamante. Irrespectivo al valor de sus objetivos, la cruzada bustamantista de imponer la mano dura de México asusó las furias federalistas, así garantizando una violencia prolongada más que una resurrección de la mítica paz colonial. Existe una tendencia en la historiografía de identificar a un tal Santiago Imán y Villafaña, hacendado menor yucateco de Hueso Colorado, como el primer en armar en caliente a los indígenas. Pero una exploración del caso tabasqueño cambia nuestra perspectiva. Y en realidad, el honor pertenecía a sus contrincantes, centralistas en la ciudad Campeche, pintoresca novia del mar. Próxima. Perfecto. Indignados por alzamientos federalistas en la frontera Tabasco-Chiapas, los oficiales en Campeche reclutaron campesinos mayas de la región de los Chenes en el centro oriental de lo que es actualmente el estado de Campeche. Y si ustedes pueden ver inmediatamente a la derecha de Campeche, vemos lo que es Hopel Chain, eso fue la zona de los Chenes. Así nació la primera guerra de los Chenes de noviembre de 1829 a febrero de 1830, que fue esencialmente una expedición punitiva. Próxima imagen, por favor. Es preciso explicar que la palabra chain en maya significa pozo y la existencia de varios pozos que inspiraron el nombre, como por ejemplo el nuevo el chain más famoso es el Chichen Itza. Hay que asumir que los yucatecos nombraron de esa forma dicha invasión, pues la mayoría de los tabasqueños jamás habían oído de y mucho menos visitaron los chenes. Sea lo que fuera la etimología, la guerra de los chenes precedía la sublevación de Imán por 7 años. Sobreviven pocos detalles sobre esta invasión. Sin embargo, por parte de los tabasqueños, como si fuera por reacción genética, la mera vista de indígenas armados desmontó pura histeria. Y en realidad, la inaccesibilidad del territorio revoltoso, junto con la breve duración de su incursión y la ausencia casi total de entrenamiento entre los soldados mayas, sugiere que pocos tabasqueños fueron lesionados o matados, mucho menos convertidos en tacos de cochinita pibil. Pero la experiencia militar era suficientemente real y dio un atisbo del futuro de lo que sucedería en el sureste. La Guerra de los Chenes resucitó 2 años después, en julio de 1832. Ahora las circunstancias a su alrededor se habían cambiado. Antonio López de Santa Anna se había pronunciado contra el desdichado Bustamante,
Y así los tabasqueños se encontraron de pronto en el lado del triunfador nacional, una posición cómoda. Otra vez los invasores organizaron sus milicias mayas en los chenes, ahora bajo un tal José II Carvajal, parte de un grupo militar que se había posesionado de la península. Las descripciones de sus fuerzas armadas varían entre 500 y 1,000 soldados. Esta vez los campechanos fueron derrotados y tuvieron que retirarse. El humillado Carvajal abandonó la política para siempre. Vale la pena observar que cuando la guerra de castas estalló, encontró poco apoyo afuera de su zona de génesis. La única excepción eran los chenes, donde la experiencia de portar armas disfrutó de cierta tradición. El cólera moro, el cual llegó al sureste en 1833, momentáneamente paralizó la política. Pero la secesión de Texas, 3 años después, soltó de nuevo todos los demonios que habían atormentado el sureste. Próxima imagen, por favor. Gracias. El reclutamiento forzoso en apoyo de una campaña de reconquistar el territorio tejano provocó la primera sublevación de Santiago y Mon en 1836, un segundo y más exitoso intento de él mismo sucedió 2 años después. Aprovechándose de las tácticas de la guerra de los chenes, Imán armó a sus empleados y sus dependientes, eventualmente incorporando a campesinos independientes en un movimiento que no solo derrotó a representativos de México, sino que estableció la República Independiente, que todo figura como memoria arrolladora en la psique yucateca. Menos conocida es su contraparte en Tabasco. Bajo el patriarca Fernando Nicolás Maldonado, otra vez con base en la frontera Tabasco-Chiapas. Gracias. Esperando liberar su provincia del dominio centralista, Maldonado hizo un viaje personal para recibir la bendición y el apoyo de Imán mismo, dialogando con el gran caudillo en Campeche. Se reunieron en una casa en Campeche extramuros porque las fuerzas centralistas todavía controlaban la fortaleza. La cumbre también le puso a Maldonado en contacto con un individuo inusual, un revolucionario profesional dispuesto a abanderar la causa tabasqueña, un cubano residente en Nueva Orleans, soldado de fortuna Francisco de Saint Maná, la última T es muda. Por 2 años, la sublevación, la sublevación tabasqueña triunfó, pero tomó un turno inesperado cuando Saint Maná marginó a Maldonado mismo y asumió control del estado. Por 2 años, Francisco de Saint Maná dominó Tabasco como un auténtico sultán, disfrutando casas, un harén y un ejército privado. La reacción de México, por el momento, una postura de tolerancia. El gobierno nacional estaba demasiado sobreextendido para pelear con alguien que por lo menos profesaba lealtad nacional, aunque esta sea tan mínima como una poderosa obra de parra. Próxima imagen, por favor. Fue en este momento, diciembre de 1841, que Justo Sierra O'Reilly, letrado y yerno del entonces gobernador de Yucatán, hizo un viaje a Villahermosa para promover la idea de una federación del sureste, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Sin embargo, Saint Maná, quien no ponía fe ni en los ideales políticos ni en las artes de buen gobierno, rechazó la idea, consciente de que eventualmente una armada mexicana vendría, prefirió evitar una provocación directa que le expondría a su retribución. Por eso los yucatecos tuvieron que enfrentar la invasión federal de 1842 solos,
y con la única alternativa que las milicias mayas que Imán y otros habían reunido. Pero la historia avanza por medio de ironías. Yucatán triunfó en esta gran contienda, mientras que Samaná cayó de su casi casco esplendoroso. ¿Por qué? La explicación es simple. Los generales enviados a pacificar Yucatán encontraron una península sorprendentemente unida, tal vez por la única vez en la larga historia de una gente legendaria por sus riñas. El régimen tabasqueño, al contrario, dependía más en el carisma y las ambiciones de un solo hombre, Samaná mismo, quien había adquirido los caprichos y los privilegios de un déspota oriental. Luego, los generales del altiplano eligieron descargar sus frustraciones en Tabasco. Pobre de Samaná, expulsado, tomó la malísima decisión de regresar a Tabasco una vez más. Ahora su caída no fue tan suave. Lo pasaron por armas, tomaron la medida extra de hervir su cabeza en aceite, técnica ejemplar contra la bandidez, una forma de preservar la cabeza en clima caliente y algo que los mexicanos supuestamente habían observado durante su tiempo en Yucatán. Reunidas sus varias partes mortales, terminaron por fin en el cementerio San Luis en Nueva Orleans, donde descansan hoy día. La tumba ha sido destruida así, tal vez en los 1930 o 40, ya no existe. El hombre que le había reclutado, Nicolás Maldonado, sabiamente renunció a la política y 44 años después disfrutó de una muerte apropiadamente gloriosa. El gran adiós de un patriarca en su hacienda, en su cama, ungido por las lágrimas de sus desconsolados hijos y nietos. Ahora, los eventos bosqueados hasta ahora nos llevan al momento crítico de julio de 1847. Para Yucatán, el mes inaugural de la Guerra de Castas, y para Tabasco, una continuación de las campañas personalistas al estilo Maldonado. Con experiencias semejantes e intertejidas, ¿cómo es que las dos provincias adyacentes siguieron caminos tan diferentes? El agente catalítico en este momento fue la invasión estadounidense, invasión que perduró por casi 2 años y que redefinió los destinos de los dos países. En una manera que llegó a caracterizarles para siempre, los yanquis entraron a México con un entendimiento tan superficial como impermeable a la experiencia. Sin haberlo intencionado, su invasión detonó una serie de convulsiones internas. Unas fueron movilizaciones para la defensa nacional, otras poco más que luchas de clase y etnia continuadas bajo nuevos términos. Now, con respecto a Yucatán, la fuerza naval estadounidense nunca puso pie en tierra firme, pero la mera presencia de buques de guerra en la costa detonó una competencia entre varios caudillos políticos, cada uno representando una camarilla de interés regional y personal. Tales conflictos involucraron una vez más un campesinado con homogeneidad cultural, contactos internacionales de comercio. Por ejemplo, sabemos ahora que Jacinto Pat mantenía lazos de comercio con el Bitain en Guatemala. Involucró un enredo de quejas contra los impuestos, la privatización de tierras y la discriminación étnica persistente. No como durante los años coloniales, estas nuevas contiendas expusieron a los campesinos mayas a una violencia política no acostumbrada. Si combinamos estas dinámicas con un estado crónicamente débil y algunas rupturas más o menos irreconciliables entre la clase pudiente, llegamos a la guerra. Los eventos en Tabasco siguieron otro sendero. Próxima imagen, por favor. Guillermosa, una más. Ándale.
bajo la dirección del coronel Juan Bautista Tracones, incidentalmente nacido en Mérida, los tabasqueños repulsaron la primera invasión directa de los Estados Unidos, encabezada por el famoso comodoro Matthew Perry de la Fuerza Naval. En ese momento, el desafiante Tracones memorablemente anunció: "Dile al comodoro que mis cojones no se cuelgan en el Capitolio de Washington". Fiel a su pronóstico, no se colgaron. Y hay que reconcederle a Tracones el crédito para una de las victorias mexicanas no comúnmente reconocidas. Pero el comodoro Perry regresó con fuerza aplastante en junio del próximo año y ocupó San Juan Bautista, ahora Villahermosa, por un mes, incendiando una porción enorme de la ciudad al retirarse. En realidad, incendiaron casi toda la ciudad. Tabasco se disolvió en la guerrilla y las enfermedades tropicales eventualmente forzaron el retiro de los marinos estadounidenses. Vale la pena anotar, próxima imagen, por favor. Vale la pena anotar que Matthew Perry recibió con brazos abiertos la comisión de abrir relaciones con Japón, en gran parte para aliviar la dolorosa memoria de su revés en el río Grijalva, en hacerlo cambió el curso de la historia mundial. Próxima imagen. Si China, Japón y Corea dominan la economía global ahora, es en parte gracias a la tenacidad combativa tabasqueña. Eso le debe interesar a su presidente. Cuando los estadounidenses se retiraron, un tal Miguel Bruno ya se había establecido como jefe, gracias, de las milicias informales que habían mantenido la guerrilla. Fiel a la geografía y sociedad de la provincia tabasqueña, tales milicias eran pequeñas, desunidas y étnicamente mezcladas. El explosivo Bruno, cuyos papás vinieron de Colombia, si no me equivoco, había estudiado a los pies de su mentor Francisco de Saint-Maná, y de este adoptó no solo sus fuerzas, sino también sus debilidades. El peor de sus pecados era la excesiva dependencia en un individuo carismático, en este caso, él mismo, y no en un programa de amplio apoyo social. Con la captura y ejecución de Bruno en noviembre de 1848, cualquier dinámica tabasqueña, rayando con una guerra de castas, se colapsó. Sus restos fueron perdidos cuando el iconoclasta Tomás Garrido Canabal, gobernador radical en épocas de la Revolución, tumbó la iglesia que resguardaba los huesos de Bruno. Aún así, no podemos menos que reconocer otra semejanza entre las provincias cuando aprendemos que Miguel Bruno obtuvo sus armas de Honduras Británica exactamente como los mayas sublevados de Yucatán y en exactamente el mismo momento. Como un punto final, existen los enlaces demográficos. Tabasco entró en las mismas filas del Petén, Honduras Británica y las Islas Caribeñas en recibir olas de refugiados de la Guerra de Castas, ya virulenta al fin de 1847. La destrucción en masa de los archivos testimoniales de Tabasco precluye en detalles, pero de lo poco que sabemos es que existía una población considerable de refugiados yucatecos en la zona de Tenosique, es decir, en el este de Tabasco, zona comúnmente conocida como Ríos de Usumacinta. Próxima imagen. El poblamiento de esa zona hizo que eventualmente se convirtiera en un territorio de lucrativas monterías de caoba. Y podemos decir que eso se debe en parte a la Guerra de Casas, que dispersó su fuerza de obra. No obstante, fueron precisamente esas monterías, con sus látigos, sus perros de ataque y su justicia administrada a punto de escopeta, que provocaron que Francisco Madero pronunciara su cruel veredicto sobre Tabasco, ese desafortunado estado. En conclusión,
Un hilo es solo un hilo. Un hilo con otros hilos es un tejido, y con tejido suficiente llegamos a un tapiz. Así es con la historia también. Definitivamente, la violencia que estalló en Yucatán a mediados del siglo XIX nació de tensiones internas, tensiones que pocos individuos entendían por completo y que nadie pudo controlar. Pero el tapiz de violencia se extendió sobre todo el sureste, y casi siempre el hilo que empezó en una provincia encontró su urdimbre en otra. Yucatán y Tabasco nacieron juntos, fuera por la habitación maya de tiempos inmemoriales o bajo la mano colonizadora de Francisco de Montejo. Sus fortunas se cordaron intricadamente entretejidas en la época de la violencia y han conservado esos lazos de alguna forma u otra en los idilios de paz y en los estragos de revolución hasta el presente. Gracias. Y mi imagen final, gracias. Doctor Rushley, muchas gracias por su participación. Quiero agradecer a todo el público que ha estado viendo esta transmisión. Hay numerosos saludos para todos los ponentes y una larga lista de sitios, maestros, personas que mandan sus mensajes, que felicitan a los ponentes. Y tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, desgraciadamente. Así que vamos a tratar de ser muy concisos en estas. Y voy a empezar ya. Y pido a los ponentes que inmediatamente levante la mano alguno, el que se sienta o crea que pueda responder la pregunta que vamos a decir. ¿Qué se sabe de las propiedades que tenía el gobernador? No dice qué gobernador, las relaciones con los hacendados y las leyes que se mencionaron. Me parece que es una pregunta poco específica. Mientras nos especifican más, esta es una pregunta para el doctor Gabriel Aarón Macías Zapata. Y dice, ¿considera usted que el pensamiento de los mayas por conservar el uso comunal en el uso de la tierra tiene continuidad en los escenarios actuales? Sí, gracias. Bueno, yo creo que la pregunta anterior, creo que se refería al gobernador Manuel Cicerón, que mencioné, porque, voy a responder de una vez esa pregunta. Uh-huh. Porque fue hecha después de que terminé la exposición, entonces considero que creo que era al gobernador. Pues Manuel Cirerol fue abogado de profesión y fue también, fue hacendado, tenía una hacienda que se llamaba San Diego Ascona, también cultivó la caña de azúcar y también entró al cultivo del henequén. Y formó parte incluso también de las asociaciones de nequeneros que había en aquel tiempo, como la Cámara de Hacendados de Hacendados en Nequeneros. Y pues muchos gobernadores tuvieron siempre mucha relación con el cultivo del henequén. No se diga, por ejemplo, Olegario Molina, ¿no? Uno de los principales productores del henequén, cuando tenía muchos intereses con las compañías norteamericanas compradoras del henequén, como la Harvester. Entonces, pues siempre hubo mucha relación entre gobernadores, henequén y haciendas, y pues obviamente siempre trataban de impulsar el crecimiento de las haciendas. Y a Manuel Cirerol, pues prácticamente le tocó una coyuntura muy importante, puesto que el año en que él gobernó, que fue fue de 1870 a 1872, es cuando iniciaba el auge del henequén. Entonces, es cuando le toca a él estar lidiando con la federación para que reconociera las tres leguas que le habían quitado a los pueblos mayas con la ley del 24 de mayo de 1870, a lo cual
La Federación contestó con la ley del 10 de diciembre de 1870, en donde le restituye las otras 3 leguas cuadradas, pero bajo la condición de que se repartieran en propiedad privada. Esto significaba que la tierra, pues, se lanzaba prácticamente al mercado, y muchas de estas parcelas, pues, pasaron a ser parte de las haciendas henequeneras. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta. Podría expandirme más, pero no, ya no hay tiempo. En cuanto a la continuidad de las tierras comunales, pues yo creo que sí existe, porque en 1992, cuando entrábamos ya a esta época neoliberal, recordemos que Carlos Salinas de Gortari hizo una nueva reforma a la ley agraria, en donde ya se permitía que los ejidos se parcelizaran y se formaran propiedad, se repartieran igual que en la ley de 1870 en lotes privados. Los mayas en la actualidad, muchos pueblos se han negado a parcelizar o lotificar sus ejidos. Entonces, siguen prácticamente con la idea de continuar con su tierra, pues, comunal, o como se le quiera decir, ¿no? Ahora, pues, ahora me tocó ver un episodio en la mañanera, que se hizo aquí en Chetumal, en donde, pues, desgraciadamente no recuerdo el nombre del líder maya que habló en nombre de los mayas allí en la mañanera, y lo que estaba proponiendo era que se les incluyera en el desarrollo y que les restauraran las tierras que se les quitaron con la reserva de la biosfera de Siyankan, que les pertenece al ejido de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, lo que pedía él era que esas tierras se les restituyeran, puesto que ya han pasado a mano, aunque es una reserva en donde supuestamente no se permiten grandes obras, pero lo que ellos proponían era, pues, entrar a la explotación turística de la zona, pero bajo un sistema muy diferente al de Cancún. El señor proponía la conservación, pero decía, bueno, los grandes desarrollos se puede hacer en Felipe Carrillo Puerto, y la zona turística sería la reserva de la biosfera, pero esa solamente era para visitarla. Todo lo contrario que pasó en Cancún, ¿no? Destruyeron la isla, allí hicieron los grandes desarrollos, tiraron el arrecife y ahora tienen el problema del sargazo. Entonces, pues ellos proponen el lado contrario: construir lo fuerte en Felipe Carrillo Puerto, y la zona de la reserva conservarla, pero nomás para visita de turistas temporal, no para crear las grandes obras. Entonces, pues sí existe cierta continuidad, y también existe cierto reclamo para ser partícipes en el desarrollo, pero todavía con sus tierras. Y pues bueno, ahí acoto mi respuesta. Gracias, doctor. Siguiente pregunta: ¿por qué se llama guerra de castas si no tiene que ver con la estratificación social? Que no es tanto una estratificación, aquí quiero acotar, sino más bien una clasificación de castas que hemos visto en estos cuadros novohispanos. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Sí, sí puedo inyectar un comentario. El sistema de castas tenía mucha definición muy exacta en el siglo XVI. Había perdido la mayoría de esa exactitud, pero el término sobrevivió y llegó a implicar castas eran personas étnicamente mezcladas o indígenas, no, todo es inexacto. Al mismo tiempo, yo opongo la idea de cambiar el nombre. Ese es donde terminamos. La Segunda Guerra Mundial es, lo vamos a llamar, la prolongación del conflicto de 1918. Recibimos ese término, a mí me parece que es completamente útil, sino sociológicamente exacto. Sí, en ese sentido alguien propone que se llame Guerra de los Mayas, ¿no? O guerra de los pueblos
mayas, ¿no? Para no tener esta connotación discriminatoria. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es si era posible que se hablara de un estado dentro de otro estado, o más bien podría hablarse de una complicidad o yuxtaposición entre los intereses de México, Yucatán y otros poderes extranjeros? Y esto en términos de la magnitud del conflicto. No, lo que se refería a Ciro al señalar que se había convertido en un estado dentro del Estado Nacional, lo que se refería era que los mayas habían construido nuevamente su sociedad aislados, gobernándose ellos de la sociedad maya dentro de la sociedad, el Estado Nacional, lo que ya el Estado Nacional ya no lo querían tolerar, ¿sí? Entonces, la forma en que rompe con esa, vamos a decir, autonomía, fue introduciendo las instituciones, porque los mayas hasta el 28-29 no habían entrado las instituciones ni el Estado a la parte central del territorio de Quintana Roo. Entonces, a eso se refiere. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan cuál es el manejo económico, por qué dura tanto la guerra y qué entrenamiento tenían o qué mecanismos de guerra estaban practicando los mayas contra los blancos o contra las haciendas, en fin, cómo sostenían esta guerra. Bueno, la lucha armada como tal dura prácticamente en los asaltos hacia el Yucatán. Se mantienen desde, básicamente desde cuando se introducen todos los indígenas alzados a la parte oriental, hasta básicamente los asaltos hasta 1870. Y los asaltos continuaron debido a que los mayas atacaban para obtener pues joyas, ganado, con los cuales comercializaban con los británicos y continuaban sosteniendo la resistencia. Hacia 1870, cuando viene el auge del palo de tinte, los asaltos desaparecen. Los mayas ya no vuelven a incursionar sobre Yucatán. Entonces, porque los recursos se obtenían ya a través de la explotación forestal. Ahora, ¿por qué se perduró? Pues porque la explotación forestal les dio la posibilidad de continuar obteniendo todas las mercancías necesarias, armas, pertrechos, para poder sostener la resistencia y poder defenderse ante cualquier ataque. Muy bien, y nos preguntan también si había una intención de estos países ingleses, estadounidenses, de apoderarse del territorio, o solo se limita a la explotación. No, en realidad los británicos ya para el siglo XIX ya los británicos no les interesaba, y no les interesaba por el sistema de explotación que llevaban a cabo. No requerían de la propiedad de la tierra, era una actividad extractiva. Para ellos llegaban, cortaban la madera y la extraían, entonces no requerían de la propiedad de la tierra, y eso también evitó, vamos a decir, pues que se apoderaran o tuvieran el interés de introducirse más allá del río Otro. Lo que sí, bueno, sí se apoderaron de lo que era la parte que ahorita comprende Belice, ¿no?, a través de la explotación forestal. Pero ya también en esta situación jugó un papel muy importante pues los indígenas defendiendo su territorio. A través de los acuerdos y los contratos, solamente se les permitía en las temporadas explotar ciertas áreas, ¿no? Entonces eso también fue un evitó que los británicos pudieran o quisieran apoderarse sobre esto, avanzaran sobre esta región.
Sí, y podemos recordar que el Congreso estadounidense rechazó la anexión de Yucatán en algún momento dado y que tampoco fue interés de Estados Unidos posesionarse del territorio, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿hubo...? Ah, adelante, doctor. ¿Puedo responder a la primera pregunta sobre experiencia militar? Sí. Si hay un joven investigador buscando un tema para su tesis doctoral, nos falta mucho en términos de nuestro entendimiento de cómo funciona el ejército yucateco. Es extensamente documentado, menos para el periodo antes de la guerra, pero durante la guerra, el papeleo, you know, de aquí a Júpiter. La única cosa es que ese investigador tiene que tener la paciencia de Job, porque está en un merece que tenga, es literalmente Andor. Recuerdo que John Lloyd Stephens, este viajero arqueólogo, hacia los años 842-843, habla que en el barco en el que va, donde va a desembarcar en Sisal, entre otras cosas, llevan pólvora, llevan trementina y un gran cargamento de armas y municiones. Así que ya desde antes se ve que había un comercio de armas. Muy bien. ¿Los ingleses manipulaban a los indígenas? No. Al final de la, ya cuando se está preparando la campaña, el ejército mexicano pretendía entrar, sí había ciertos comerciantes que trataban de, eran tan manipulables los. Lo que pasa es que la cosa se hizo también muy compleja en la relación con los ingleses porque pues ambas partes eran economías complementarias, ¿no? Los mayas necesitaban de la renta de los bosques para obtener recursos y obtener las armas y los ingleses pues necesitaban prácticamente del bosque para la exportación del palo de tinte. Pero hay que recordar que los mayas pacificados que estaban en allá por Campeche, ellos invadieron Belice y luego después ahí se hizo una serie de relaciones muy interesantes porque los mayas invadieron en la parte del norte de Belice y lo que no había logrado el gobierno colonial español de replegar a los ingleses hacia el sur, lo lograron los mayas de Icaiché una vez que invadieron, reclamando la renta de sus bosques de la parte del norte de Belice, que decían que eran parte de su territorio, sobre todo los mayas que vivían en Icaiché, que era parte de la que estaban muy cercanos a la frontera con Belice, invadieron. Y entonces ahí también los ingleses pidieron incluso cierto apoyo de los mayas de Santa Cruz para evitar también estas invasiones. Entonces, pero pues los mayas siempre supieron negociar su situación con respecto a los belices y con respecto a sus relaciones con los ingleses. Y es por eso que también la guerra duró tanto tiempo, ¿no? Porque el hombre llegaba a sus límites. Y pobre de aquel que se atrevía a sacar madera de manera clandestina, ¿no? Tenían un control muy estricto. Tenían hasta vigilantes en lo que se llamaba el estero de Chac. El estero de Chac es un riachuelo que conecta a la bahía de Chetumal, no, conecta la laguna de Bacalar con el río Hondo, que es por donde extraían la madera, y el que tiene ingreso a la laguna de Bacalar tenía acceso a todos los tintales que había alrededor de la laguna de Bacalar, a una extensa zona forestal muy amplia. Entonces los mayas tenían bien controlado el acceso, controlando el estero de Chac, controlaban todo el sistema de la bahía de Chetumal, donde después se llevaban los productos forestales hasta Belice. Y preguntan, ¿qué relación económica de la República y no entiendo bien la pregunta. ¿Qué relación creen que pueda haber entre los deseos,
es decir, alguna aspiración de los Bataps de formar parte de una estructura política con los criollos. Entiendo que por contrainsurgencia este movimiento contra los mayas, ¿no? Tener espacios de poder probablemente, ¿no? Yo diría que si no hubiera sido por los trastornos políticos, es posible que los Bataps se habían reconciliado completamente. Esencialmente eran parte de la sociedad colonial. El problema es que el pacto colonial se desintegró. Pero los, ¿cuántos Bataps en realidad están involucrados en el origen de la guerra de castas? Si no me equivoco, solo estamos hablando de ya no resta. Ya no hay un solo Bataps involucrado en su liberación. Es una segunda generación. ¿Sí me explico? Muy bien. Voy a aprovechar antes de que se nos termine el tiempo para enviar un saludo especial y recibirlo también de los alumnos del plantel 24 de Covatab que nos están escuchando y también profesores o centros de maestros de Tabasco, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, aquí en la Ciudad de México y también el estado de Hidalgo. Bien, para proseguir, hay aquí otra pregunta. Dice, ¿qué relación hay entre el deseo de la República de los Altos de Guatemala de 1838, la República de Yucatán y el estallido de la Guerra de Castas? ¿Cuál fue el año que usted mencionó, 1838, pone aquí esta persona, Jorge Manuel, que es quien hace esta pregunta. Desconozco ese evento, pero la Guerra de Castas sí llega a Yucatán, a Petén en 1848, con la sublevación de Tupusio, que era punto de comercio con Jacinto Par. Y irónicamente, Tupusio probablemente es el caso más bien documentado de cómo la Guerra de Castas llegó a un pueblo. Sería muy interesante saber. Muy bien. Bueno, nos preguntan, ¿saben qué papel económico, político, cultural o qué tensiones estaban ocurriendo en las inmediaciones de Tizimín en la década de los 40? Canaro y Maestro. Tal vez un poco de no ni en quién, ni eso, Canaro y Maestro. Pero es zona ganadera ahora y era zona ganadera en ese entonces. Bibliografía sobre la guerra de los Chenes. Tal vez en la costa, Pablo de Tinte. Bibliografía. ¿Recomienda usted alguna bibliografía, libros, títulos sobre la guerra de los Chenes, doctor? Hola. ¿Recomienda ustedes? Solo hay uno, y qué curioso que usted lo menciona, porque aquí está. The River Climb. Les menciono de antemano que la guerra de los Chenes es poco documentado. Solo encontré dos fondos. Uno, hay unas referencias en la Secretaría de la Defensa, en la Sedena, y Reyes, que era un tabasqueño de tal vez hace 80 años, utilizando fondos que evidentemente ya no existen. Busqué con tanta la paciencia de mi cuerpo en los archivos de Yucatán y no encontré. Muy bien. Pero les menciono que la Navidad no está tan lejos como parece. Doctor, váyalo traduciendo para que sea de acceso más amplio al público mexicano. ¿Tiene traducción ya al español?
mi libro sobre la cultura popular, mi libro sobre la revolución, está esperando que el INEAR lo publique. Ah, muy bien. Traductores, anótense, por favor. Otra pregunta, ¿cuál es la visión de los pueblos mayas contemporáneos sobre esta guerra? Doctor Aaron, ¿sí? Bueno, pues de alguna manera hoy tuvimos la oportunidad de escuchar algunas expresiones al respecto y pues son las mismas que se han estado haciendo cada vez que se celebra la guerra de castas, ¿no? Ya es costumbre pues, cada año celebrar ya sea el inicio o el final de la guerra de castas. Y pues son las mismas de siempre, las reivindicaciones de las causas de la guerra de castas, sobre todo despojo de tierras, ahora que de alguna manera el turismo también ha estado avanzando hacia esa región. No se diga los ejidos que tienen playa, ya mencionamos el caso de Siancán, que les fue despojado por cuestiones ambientalistas, que esa es otra forma de despojo, ¿no? Donde el Estado es el que toma las riendas de esos terrenos. Eso fue en 1986, por ahí más o menos, cuando se declaró una zona protegida, Siancán, que fue pues, una zona bastante grande la que le fue despojada. Y los mayas pues no pueden entrar ahí, o si pueden entrar es con muchas restricciones, pero no pueden utilizar el terreno para lo que ellos lo han utilizado siempre, ¿no? Entonces, pues de hecho la inserción a una sociedad como la nuestra, pues es el mismo problema que ha habido desde la época colonial, la inserción de una sociedad maya a una donde prevalece la cultura o el punto de vista occidental con todas sus etapas por las cuales ha pasado, ¿no? Desde la guerra de castas hasta ahora siempre han estado lidiando con los efectos del liberalismo, ¿no? De hecho, es parte de lo que yo expuse, los efectos del liberalismo en la cuestión de las tierras, cosa que en la actualidad todavía existe. Entonces, pues siempre han sido esos reclamos de por ejemplo, ahora en la ceremonia donde se pidió el perdón, se pidieron básicamente tres cosas. No sé qué tanto represente a todo el grupo maya, pero la persona que expuso eso pedía básicamente tres cosas: una comisión para la memoria, para formar la memoria histórica de los mayas. Otra comisión para impulsar el desarrollo, en donde pues, obviamente se les debe tomar en cuenta. Y esto pues también ha sido parte de los reclamos, porque casi siempre los planes de desarrollo que se han fomentado allí en la zona maya vienen desde afuera. Pocas veces toman en cuenta, en consideración, la opinión de los mayas o cómo deberían de hacerse esos planes de desarrollo. Desde que se implementó el etnodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Y la tercera sería pues un respeto a la etnia en todos sus sentidos, cultural, derechos humanos, derechos ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que es lo mismo que se estaba a veces pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, no sé hasta cuándo se pueda resolver esa situación. Ahora ya tenemos la ventaja de que al menos dentro del Estado Nacional ya se tiene una visión muy más amplia de lo que es la otredad, lo que son los otros. Entonces, esperemos que no, dentro de unos 50 años no tengamos que volver a pedir perdón por lo que no se hizo en este año, ¿no? En donde ya se pidió una vez perdón. Y comprendan, ya tengamos una mente más abierta para darle la confianza a los mayas de que propongan su esquema de desarrollo. Porque de hecho, incluso en la primera mitad del siglo XIX, los mayas, recuerdo un documento en donde los mayas de Yobaín, de Chansenote y de Tecanto proponían el desarrollo
de la agricultura, pero a partir de la agricultura de tradicional, de la agricultura de la, basada en las tierras comunales, decían, porque decían que es la única manera de que ellos podían hacer la agricultura y producir excedentes. Incluso, ¿por qué proponían eso? Pues porque ellos lo que pedían era que los baldíos que estaban alrededor de sus pueblos no fuesen cedidos a los hacendados, puesto que allí ellos extendían ahí posteriormente sus cosechas, sus sembradíos, y ponían el ejemplo de que, por ejemplo, en un año hubo una escasez de maíz en Campeche, y decían, pues nosotros fuimos los que salvamos a estos pueblos, producimos un excedente en esos terrenos, y el producto, gracias a nosotros, el producto fue a venderse hasta Campeche. Entonces, ellos estaban proponiendo un esquema de desarrollo, pero basado no en el liberalismo, en la propiedad privada, sino en la propiedad comunal de la tierra. No les hicieron caso. Y fue parte también después de la guerra de castas, ¿no? Ahora a ver si les hacemos caso, no sé cómo ellos vayan a proponer un sistema de desarrollo. Pues muchas gracias, doctor Macías. Escuchamos estos saldos. También la doctora Marta Villalobos, los fenómenos particulares de la desamortización y todo el asunto forestal con el saldo de los daños y de lo perdido, lo recuperado. Y gracias, doctor Rushley, por hacernos este gran, esta toma más abierta de un conflicto territorial, de tal manera que comprendemos mejor ahora ciertos acontecimientos o hechos muy, muy locales y muy, además con unas implicaciones, digamos, que habría que desmadejar muy con una filigrana que es un poco lo que hicieron ustedes, y tener también la gran fotografía del problema. Les agradezco mucho, ojalá los mayas sean escuchados, sean considerados, y que esto sirva y que este foro haya servido para que quienes lo hayan presenciado estén más conscientes de esta problemática, que es una problemática viva, y nos sigan viendo y recomienden este foro. Muchas gracias a todos, al INERM, a los participantes, a quienes nos vieron. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un auténtico privilegio. Adiós.